Buenos días para todos, cordial saludo para la Junta Administradora Local, para la Administración, para la comunidad que nos visita acá al recinto. Siendo las 9:30 de la mañana, el 12 de abril, iniciamos sesión de Comisión de Plan de Desarrollo Local y Plan de Ordenamiento Territorial. Un cordial saludo a la señorita secretaria también, por favor, llamar a lista y verificar el quórum. Buenos días, ediles y edilesas, delegados y delegadas de las entidades que fueron convocadas para el día de hoy, comunidad que nos acompaña en las barras y comunidad que nos sigue a través de las redes sociales, a la sesión de la Comisión de Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial de hoy, viernes 12 de abril del 2024. Registro presencia de ediles y edilesas de la corporación, edil Pedro Ernesto Maya Lemus. Muy buenos días, nuevamente Pedro Amaya, Nuevo Liberalismo presente. Edil Fabián Mauricio Peña Sedano, edilesa Jessica Andrea Costa Montenegro, edilesa María Camila Bonilla Guerrero, edil Julio César Flores Moreno, edilesa Natalia Guarnizo Lesmes. Muy buenos días para todos mis compañeros, para las personas presentes en el recinto. Un cordial saludo para la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Natalia Guarnizo Lesmes presente. Edil José Cornelio Hernández. Marcela, buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo para los funcionarios que hacen presencia en la mañana de esta sesión, para la comunidad presente. Hoy, 12 de abril del 2024, en sesión de la Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano presente. Edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy viernes 12 de abril de 2024 en sesión Comisión de Plan de Desarrollo, saludando a los honorables colegas, a las señoritas secretarias, el saludo a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy, a la comunidad que hace presencia en el recinto y el saludo fraterno cordial a toda la comunidad engativeña que nos sigue a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático presente. Edilesa Lina Ornella Pinzón Arias. Marcela, buenos días a ustedes, compañeros ediles y edilesas. Muy buenos días, saludando a la comunidad presente. Veo a la edilesa también Lilia Bella ya en las barras. Un saludo especial para la edilesa, la comunidad también que hace presencia, que nos seguirá por las redes sociales. Por supuesto, bienvenido Planeación, Renovo, Secretaría Distrital del Hábitat. Un saludo especial, Lina Pinzón Arias, Partido Mira presente. Edil Fidel Ernesto Poveda Gómez, ediles Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Marcela. Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todas y todos los las personas en el recinto. Un saludo especial para la edilesa Lilia Bella y para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente. Registro la presencia de la edilesa Jessica Andrea Costa Montenegro, que se encuentra hoy conectada de manera virtual. Muy buenos días, Marcela. Muy buenos días a todos mis compañeros que se encuentran en el recinto. También a todos los delegados que se encuentran y las personas que nos están de redes sociales. Y el Centro Democrático presente. Informa honorable presidente, llamado a lista completo. Tenemos quórum para la sesión de la Comisión de Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial de hoy, viernes 12 de abril del 2024. Gracias, señorita secretaria. Una vez verificado el quórum, por favor, leer el orden del día. Orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación de actas. Quinto, tema principal. Socialización, proyecto, actuación estratégica, distrito aeroportuario Engativá, convocada la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de Hábitat y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, Renovo. Tenemos 14 personas inscritas de la comunidad para el día de hoy, sexto, proposiciones y varios. Le doy el orden del día, honorable presidente. Gracias, secretaria. Pongo a consideración la aprobación del orden del día. Quienes estén de acuerdo, levantar la mano. Jessica. Edilesa Jessica, para que por favor prendas tu cámara para aprobar el orden del día.
Se aprueba el orden del día. Siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado número 302 de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá con las respuestas al cuestionario enviado por la Comisión de Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial para el desarrollo de la sesión del viernes 12 de abril del 2024. Radicado número 303 de la Secretaría Distrital de Hábitat con las respuestas al cuestionario enviado por la Comisión de Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial para el desarrollo de la sesión del día de hoy. Radicado número 305 de la Dirección Local de Educación con el alcance a la respuesta al cuestionario enviado para la sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte del martes 2 de abril del 2024. Esta correspondencia ya se encuentra en los correos de los ediles y edilesas de la corporación y es toda la correspondencia para leer el día de hoy, honorable presidente. Gracias, secretaria. En este punto, ¿alguien tiene el uso, pide el uso de la palabra? No. Siguiente punto, por favor. Cuarta, aprobación de actas. Acta aprobada la número 1 de la sesión de la Comisión de Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial del 5 de abril del 2024. Gracias. Por favor, quienes estén de acuerdo en aprobar el acta número 1 de esta comisión, levantar la mano. Ha sido aprobado. Siguiente punto, señorita secretaria. Quinto, tema principal, socialización, proyecto de actuación estratégica de distrito aeroportuario en Gativa, convocado a la Secretaría Distrital de Planeación, nos confirmó asistencia el profesional Jorge Iván Ruiz Suárez de la Subdirección de Planeamiento Local de Occidente, Secretaría Distrital de Hábitat nos confirmó asistencia el profesional Sergio Pachón de la Subdirección de Gestión del Suelo, el profesional Eduardo Conta, contratista de despacho, y la profesional Ana María Parra Cruz, contratista de la Subdirección de Participación y Relaciones con la comunidad. De la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, Renovo, nos confirmaron asistencia e intervención para el día de hoy Sandra Liliana Valderrama Cárdenas, profesional de la Subgerencia de Planeamiento y Estructuración, y Ana María Ospina Palacino, profesional de la Oficina de Participación Ciudadana y Asuntos Sociales. Como mencioné, tenemos 14 personas de la comunidad inscritas para su intervención el día de hoy. Gracias, secretaria. En este punto principal, creo que es un sentir de la localidad de Engativá, particularmente de la comunidad de ese sector. Sé que es un tema que se ha venido trabajando años anteriores con la edilesa Lilia Bella, la presidenta de la corporación, el edil Cornelio, Pablo, todos quienes se reeligieron. Y en ese sentir y con las nuevas socializaciones que ustedes están realizando con un decreto, tengo entendido que ustedes expidieron en el marco también del anteproyecto del plan de desarrollo distrital, la preocupación de la misma ciudadanía, pues creo que era al lugar traer este tema a colación en la comisión de plan. Entonces, bajo ese orden de ideas, la idea es que cada una de las entidades vayan interviniendo, vayan presentándose en el nombre, el cargo de la que ocupan en la institución y posteriormente le damos el uso de la palabra por 3 minutos a cada ciudadano, quienes se hayan inscrito previamente. Entonces, en ese escenario, les dejaría a ustedes discrecionalmente qué entidad participaría primero, si Hábitat, si Planeación. Pensaría yo que Planeación, pero lo dejo a discrecionalidad de ustedes por lo complejo del tema. Hacemos registro, señorita secretaria, mientras tanto. Registro la presencia de la edilesa María Camila Bonilla Guerrero. Muy buenos días, gracias Marcela. Buenos días a mis compañeros y compañeras, a la institucionalidad que nos acompaña, a la comunidad que nos acompaña hoy en el recinto. Mi nombre es Camila Bonilla, Pacto Histórico presente. Entonces, iniciaría la Secretaría de Planeación y también quería dejar acá a consideración acá la Junta Administradora Local por el tema de racionamiento de agua, pues la sesión debe ser algo corta, ¿no? Entonces la idea es que intervenga la administración, intervenga los ciudadanos y en la siguiente sesión intervendríamos nosotros los ediles, ¿vale? El próximo viernes. Entonces tendría el uso de la palabra Secretaría de Planeación.
Buenos días a todos, honorables ediles. Mi nombre es José Gabriel Perdomo, yo también hago parte del equipo de la Subdirección de Planeamiento Local de Occidente de la Secretaría de Planeación y hemos preparado una presentación en la que yo creo que incluso podemos ir hablando a cuatro voces con la empresa de renovación urbana, entendiendo que compartimos las preguntas y va a ser, digamos que bastante estándar lo que contestaremos las dos entidades. Entonces, ahí creo que ya se ve bien, no sé si de pronto podríamos apagar alguna luz. Dale, muchas gracias. Listo. Entonces, preparamos esta presentación muy sencilla, solamente tratando de dejar algunos de los puntos más importantes expuestos. Si quieres, podemos seguir a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí no se ve mucho, pero la primera pregunta que ustedes nos hacían es cuál va a ser el plan de acción de implementación de la actuación estratégica de Distrito Aeroportuario en Gativá, especificar tiempos y radio de acción, particularmente en las unidades de planeamiento local de Tabora, en Gativá y Salitre. Lo que nosotros acá queremos señalar primero es que no existe un documento denominado plan de acción dentro de la estructura propuesta en la formulación de la actuación estratégica de Distrito Aeroportuario en Gativá. Hay unos mecanismos que están asociados con un modelo de gobernanza que ustedes pueden encontrar en el decreto que está compuesto por una serie de documentos, por ejemplo, una estrategia de participación ciudadana y un plan para concretar la política, para garantizar la política de protección a moradores y actividades productivas. ¿Cómo va a funcionar entonces? Será a cargo del operador urbano quienes tendrán la tarea de realizar una priorización de las acciones que nosotros hemos identificado desde las directrices para la definición de lo público que salieron hace más de un año, cuáles serían las primeras líneas de acción que deberían ejecutarse. Y para eso tendrán que hacer una identificación de proyectos clave, luego tendrán que hacer unos análisis de la viabilidad técnica, financiera y etc. de cada uno de estos proyectos o acciones. Y finalmente tendríamos que iniciar el diálogo con las entidades a cargo. Entonces, si estamos diciendo que tenemos que desarrollar un corredor vial, pues seguramente el llamado a trabajar en estos temas será el operador urbano con el Instituto de Desarrollo Urbano. Eso es algo que se irá depurando en el tiempo para tener efectivamente los estudios y diseños que permitan cumplir con esos proyectos. Yo acá le voy a dar la palabra al equipo de la empresa de renovación urbana para ir completando cada una de las preguntas. Antes registro la presencia de la Ilfi de Ernesto Poveda Gómez. Ernesto Poveda Gómez, del Pacto Histórico, presente hoy 12 de marzo de 2024 en la sesión de la Comisión de Plan de la Jalde en Gativá, saludando a la ciudadanía gativeña que nos habrá de seguir en las redes para el control social, a la ciudadanía presente en el recinto, a la administración distrital también presente en el recinto, a toda la jala, a usted señora secretaria. Buenos días, honorables ediles, Sandra Valderrama, arquitecta de la Subgerencia de Estructuración y Planeamiento de Renovo, complementando lo que les estaba mencionando el profesional de planeación, estas tres acciones de la hoja de ruta que se plantea en la propuesta de la actuación estratégica deben, digamos, consolidarse con otras acciones de nivel financiero y, digamos, presupuestario. Y Renovo entra a seguir seis pasos que me va a permitir mencionárselos acá rápidamente. Y uno es la identificación de actores financieros para poder llevar a cabo los proyectos que se priorizan dentro de la actuación estratégica. Preparar las propuestas sólidas, digamos, el presupuesto y evaluar cada uno de los proyectos. Y explorar la oportunidad de alianzas tanto con el sector público como del sector privado. Esto se va a consolidar pues, en el plan presupuestario que les mencionaba, en identificar y diversificar esas fuentes de financiación y en gestionar ese presupuesto. Digamos que ese es el papel de Renovo una vez se adopte la actuación estratégica. Aquí vale la pena aclarar que dentro de la actuación se señala un ámbito de licenciamiento directo en el que la base fundamental de la actuación es, digamos, liberar la norma tope que le da el plan de ordenamiento territorial a este sector. Y pues me permito reiterar lo que decía mi compañero, que no van a encontrar dentro de los documentos algo llamado plan de acción, sino modelo de gobernanza y modelo de gestión, para que quede, digamos, eso claro en este espacio.
Registro la presencia del edil Julio César Flores Moreno. Buenos días, Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano presente. Y el edil Fabián Mauricio Peña Sedán. Muy bien, Peña presente, buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros ediles y edilesas, invitados e invitadas del día de hoy, personas que hacen presencia en el recinto. Fabián Peña presente. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar con la segunda pregunta, y era ¿en qué consisten las unidades funcionales de Álamos y Ciudad Florida? Entonces nosotros acá citamos una definición muy literal, tal vez muy técnica, de por qué se definen las unidades funcionales como, digamos, que unidades o áreas que requieren un tratamiento diferencial al interior de la actuación estratégica. Lo que se ha identificado es que son áreas que requieren un proceso de reconfiguración de la estructura urbana. ¿Esto qué significa en términos más castizos? Son grandes predios que seguramente van a necesitar establecer una relación diferente entre lo que es público y lo que es privado. Van a generar parques, van a generar vías, van a generar una cantidad de elementos que empezarán a ser parte también del inventario de espacio público del Distrito Capital, de los equipamientos que opera cada una de las entidades, entre otras cosas. Esto no pasa, por ejemplo, en la zona que es Engativá, actualmente consolidado sobre el eje del aeropuerto. Esto no pasa en Sabanas del Dorado, no pasa en Viña del Mar, no pasa en ninguno de estos barrios. Pero sí va a pasar, por ejemplo, en lo que es la unidad funcional Ciudad Florida o en lo que es la unidad funcional Álamos. Son territorios que van a requerir, por lo tanto, adelantar una serie de estudios adicionales para garantizar que están dando las condiciones adecuadas en términos, por ejemplo, de gestión de riesgo, en términos de infraestructuras y soportes viales, en términos de infraestructura de espacio público, entre otras cosas. Entonces, son dos áreas en las que tendrán que estructurarse unos estudios adicionales para sacar adelante unos grandes proyectos que, en estos momentos, también es importante resaltar, son territorios que no cuentan con habitantes. Entonces, es un poco como esa diferencia entre la forma en la que se van a tratar estos espacios que están llamados a tener grandes proyectos de desarrollo urbano del resto del territorio de la actuación estratégica, en donde seguramente la intervención va a estar mucho más acotada a lo que ya es actualmente espacio público, por ejemplo. No sé, acá ya llegó el subdirector de Planeamiento Local de Occidente también, y le voy a dar la palabra de nuevo a la empresa de renovación urbana para complementar de alguna forma. Lo único que yo quisiera complementar ahí es cómo se delimitaron estas unidades funcionales, y fue a través de un análisis ponderado que incluía el tamaño de los predios, lo que mencionaba José sobre que no hay habitantes en estas zonas, y digamos su relación con el aeropuerto. Entonces eso responde a todo un análisis y nos dio como resultado dos unidades funcionales que están ubicadas en, digamos, los dos extremos de la actuación estratégica. Listo. Entonces, si quieres, podemos pasar a la tercera pregunta. La siguiente. Listo. Entonces, respecto a la más reciente información del cronograma de desarrollo y legalización del decreto para adoptar la actuación estratégica, ¿cuál es el cronograma planeado para la gestión predial de terrenos requeridos en la actuación estratégica de distrito aeroportuario? Nosotros acá queremos resaltar con vehemencia que la actuación estratégica no es un instrumento que esté identificando necesidades de adquisición predial. Por lo tanto, no hay ningún proceso de gestión predial que se vaya a desprender inmediatamente salga la actuación estratégica. Y pues, en cualquier momento que esto llegue a suceder, va a estar asociado con estudios y diseños mucho más avanzados de detalle de alguno de los proyectos que ya suceden en cualquier parte de la ciudad. Entonces, en el caso que se requiera hacer adquisición predial, como sucedió en la calle 63 para completar el perfil, esto va a depender de los estudios y diseños que tenga ese corredor, no de la actuación estratégica, que es un instrumento de planeación. Acá se están estableciendo unas condiciones normativas para el desarrollo, o mejor dicho, acceder a la norma urbana que ya está en el plan de ordenamiento territorial cuando alguien quiera desarrollar algún proyecto, y se están definiendo en un nivel de detalle muy básico todavía cuáles serían esos proyectos con los que se estaría concretando el modelo de ocupación territorial. Después de adoptada la actuación estratégica, pasará a ser una de las tareas del operador urbano con las demás entidades del distrito adelantar los estudios de detalle necesarios para implementar esos proyectos. Y en caso de que se requiera en algún momento hacer adquisición predial, será en el marco del desarrollo de esos proyectos cuando se deberá hacer. No sé, Sandra, si quieres completar algo. Gracias.
Considero que se debe aclarar que desde la empresa de renovación y desarrollo urbano en este momento no hay un plan de adquisición predial, ni hay un plan de compra masiva de predios, porque dentro de la unidad, dentro de la actuación estratégica no se define esto. Entonces, digamos, un parte de tranquilidad es que la empresa no tiene un plan de compra de predios dentro de esta actuación. ¿Qué discrecionalidad tienen los y las moradoras de los barrios involucrados en la actuación estratégica y distrito aeroportuario en Gativa para vender y gestionar sus predios con otros actores? Yo acabo de tratar de dar una respuesta muy sencilla y es, tienen la misma que cualquier otro propietario en la ciudad de Bogotá e incluso en Colombia. El derecho a la propiedad no es un derecho que se vea modificado por lo que hace un instrumento de planeación y ordenamiento territorial, como es el caso de las actuaciones estratégicas. En este sentido, al contrario, lo que se ha establecido en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial y que también se reglamentó a través del Decreto 563 de 2023, es la denominada Política de Protección a Moradores y Actividades Económicas, que lo que busca, por el contrario, es establecer una serie de condiciones que buscan permitir la permanencia de los moradores originales en sus territorios y en caso de que no se pueda, por ejemplo, que puedan ir cerca y ahí hay una cantidad de alternativas más que podrán ser detalladas más adelante por parte de la Secretaría de Hábitat. En general, entonces, para contestar, la discrecionalidad es la misma que en cualquier otro proyecto de la ciudad, que en cualquier otra parte de la ciudad, perdón. No sé, Sandra. Muy buenos días, Daniela Benavides de la empresa de renovación urbana de Bogotá. Con respecto a la discrecionalidad, también hay que indicar que el procedimiento de adquisición de predios que realiza la empresa de renovación y desarrollo urbano se realiza en el marco de la Ley Novena de 1989 y de la Ley 388 de 1997. Esto indica un procedimiento general en el cual la empresa parte de unos análisis que se realizan, como lo mencionaba mi compañera Sandra, y de ese plan de adquisiciones que realiza la empresa, y con posterioridad comienza todo el alistamiento tanto jurídico como de tasación del precio comercial de este inmueble, y esto se realiza a través de primero un estudio de títulos que se realiza respecto de esos bienes que han sido priorizados y que han sido identificados como de interés para la empresa. Posteriormente, una vez se realiza ese estudio de títulos, nosotros logramos identificar qué tipo de limitaciones o gravámenes recaen sobre los inmuebles que pudieran llegar a limitar o a facilitar esa adquisición predial por parte de la empresa, y con posterioridad comienza ese proceso de alistamiento a través del avalúo que se debe realizar por un perito que esté debidamente registrado en el registro abierto de evaluadores y que esté además vinculado a la a Catastro Distrital, así como también a alguna lonja de propiedad raíz en Colombia. De este modo se realiza esa valoración de los activos y posteriormente se realiza esa negociación que podría ser en el marco de una enajenación voluntaria o en caso de no llegar a un acuerdo con los propietarios de los inmuebles, pues a iniciar otro tipo de procesos en el marco de la expropiación administrativa y expropiación judicial que pudiera llegar a adelantarse en la empresa. No obstante, esta discrecionalidad, como lo mencionan acá en la mesa, tiene todas las garantías y todas las salvaguardas que la misma ley dispone para efectos de la adquisición predial y la protección que se le da tanto al comprador como al distrito en cabeza de la empresa de renovación urbana. En ese orden de ideas, ese proceso permite que haya toda una transparencia y que haya también unas garantías para las dos partes en la negociación. Perfecto. De acuerdo con la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son los principios y lineamientos que se tienen establecidos para iniciar el proceso de negociación y compra de predios? Bueno, como ya lo había mencionado, las disposiciones normativas que rigen todo este proceso de adquisición de predios, pues primero está basado en el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia y asimismo en las leyes 388, en la ley novena de 1989 y más recientemente en el marco de la ley 2079 de 2021.
esto, como ya lo mencionaba, pues básicamente sigue esas reglas y esos principios de transparencia, de la búsqueda del precio, que cuente con todas unas características y con todas unas metodologías, y que siga la metodología que se ha implementado para tal fin, y que adicionalmente pues cumpla con los procesos y procedimientos que tiene establecido tanto el distrito como la empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá. Y finalmente, la última pregunta, teniendo en cuenta la preocupación ciudadana respecto a la falta de información sobre el proyecto de renovación urbana, ¿puede decirnos cuántas y cuáles han sido los eventos de socialización del proyecto con la comunidad involucrada? Nosotros acá queremos resaltar que no hay que la actuación estratégica no es un proyecto de renovación urbana, sino que es un instrumento de planeación y, por lo tanto, tienen alcances muy diferentes. Y ya en el marco de la formulación y también en la fase de revisión y concertación, que están acordes con lo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial, se emprendió una estrategia para dialogar con la comunidad de Engativá desde septiembre del año pasado, en el marco de la formulación precisamente del instrumento. Vale la pena resaltar como tal vez una de las actividades que fue más intensa en el tiempo, que fue el establecimiento de la Casa de Proyecto en el Salón Comunal del Barrio San Antonio. Fueron 31 espacios que se desarrollaron en ese lugar y además hubo una gran cantidad de actividades que en estos momentos ustedes también pueden consultar los resultados y la información más relevante en el enlace que vamos a presentar ahora a continuación, en donde está colgado el proyecto de decreto que todavía no ha sido adoptado. Nosotros estamos apenas en esa fase de publicación para recibir todos los comentarios y observaciones de la comunidad y de las demás entidades que tengan algo que decir, y posteriormente pasaremos a una etapa de respuesta de esas observaciones diciendo las incorporamos, no las incorporamos y por qué. En la medida que esto se encuentre viable y que digamos que no haya algún comentario que termine implicando una revisión estructural de la propuesta de decreto, pues pasaremos ya finalmente a la fase de adopción. Le voy a dar la palabra al equipo de Renovo, que finalmente fueron quienes adelantaron la formulación y por lo tanto conocen mejor que nosotros el proceso de socialización. Muy buenos días a todos. Ana María Ospina, de la empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá. Para complementar lo que nos contaba José, sí, la estrategia estaba enfocada en hacer un proceso masivo de socialización de las directrices, de los planteamientos, pero también un ejercicio de participación ciudadana, donde mediante ejercicios de diálogo nosotros pudiéramos también recolectar aportes de la ciudadanía, identificar las necesidades que ellos tuvieran con el territorio, que se pudieran vincular dentro del proceso de formulación. Si ustedes pueden, pues ustedes más que nadie conocen muy bien el territorio, pues la Casa del Proyecto, que estaba ubicada en la calle 64D, número 110D05, pues está ubicada en la mitad de la actuación estratégica en Engativá. Pero para mejorar la cobertura, porque las actuaciones, digamos que una de las características es que son unos instrumentos de planeamiento muy grandes, utilizamos también la estrategia del camión vitrina. Adelantamos 11 jornadas con el camión vitrina y logramos hacer una cobertura en la respuesta que enviamos a la Junta. Van a ver que logramos abarcar todo el territorio, o sea, fuimos a la mayor cantidad de barrios y también tuvimos una estrategia de acercamiento con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal para que desde sus liderazgos nos ayudaran también a replicar la información con las comunidades. Adicionalmente estuvimos, como pues es de su conocimiento, estuvimos en una jornada aquí también resolviendo dudas no solamente de la Junta, sino directamente de la comunidad, y pues hemos estado, digamos que prestos a participar en todos los espacios que se han gestionado desde la comunidad para presentar los planteamientos, pero también para resolver las dudas puntuales de las comunidades. Seguimos haciéndolo y esa es parte de nuestra estrategia posterior a la erradicación de la actuación estratégica, es seguir yendo a los territorios, ir a resolver las preguntas, presentar todos los planteamientos y pues estar informando a las comunidades. Buenos días, honorables ediles y edilesas. Simplemente para concluir nuestra participación desde Renovo Hábitat y Planeación, quería dejar un par de mensajes que sean muy contundentes y claros.
la restricción del aeropuerto El Dorado en cuanto a su operación no es en Engativá, sino es hacia Fontibón. Es decir, la restricción que hoy tiene el aeropuerto se produce sobre la pista sur que colinda hacia Fontibón. Por eso ningún proceso de renovación urbana que esté planteado en Engativá tiene un interés de la nación. La nación hoy no quiere generar ningún proyecto de renovación urbana en Engativá, justamente porque allí no hay ninguna restricción operacional, sino que la restricción se produce hacia el área de Fontibón. En la formulación y los documentos que están cargados hoy en Legal Board para consulta de la sociedad civil en general, no hay ninguna estructuración de un proyecto inmobiliario. Y eso queremos que sea muy claro, porque además la renovación urbana, como se ha catalogado los proyectos de actuaciones estratégicas, en Engativá y Fontibón no funciona de la manera como tradicionalmente la conocemos en Bogotá. Y se los quiero dejar claro porque en Engativá y Fontibón, justamente, sobre todo donde están los entornos del área de influencia directa del aeropuerto y donde está hoy las actuaciones estratégicas, además de la restricción de uso residencial que viene hace casi 40 años, hay una restricción de edificabilidad. Y esa restricción de edificabilidad inviabiliza directamente a cualquier promotor, constructor o desarrollador inmobiliario un proceso de renovación urbana. En otras palabras, nadie va a comprarle una casa a 50 propietarios en una manzana, o muchas casas en 50 propietarios en una manzana negativa, porque no va a poder construir en altura. Porque el POT y la directriz del Aerocivil así lo define. En esa medida, el miedo latente que se ha infundado en las comunidades de Engativá y Fontibón, pues no tendría ningún sentido, porque no le cierra financieramente a nadie comprar dos pisos para construir dos pisos, porque no se puede por los conos de proximidad al Aeropuerto Internacional El Dorado. Y lo último que quería decirles es que en este proceso de participación y de socialización que se ha hecho, la casa de proyecto resultó ser una apuesta muy importante que hizo de la actuación estratégica. Y estar allá con todos los funcionarios pues fue un ejercicio que sin duda pues puede ser perfectible. De aquí a las que se hagan más en Bogotá, pues tendrán que tener en cuenta este primer referente. Pero sí hicimos una invitación masiva para que las comunidades incluso se hicieran un poco responsables de lo que era esa casa de proyecto. Seguramente va a ser un primer paso para las siguientes actuaciones estratégicas que tengan una base en territorio y que sea un sitio donde las comunidades de primera mano puedan obtener no solamente información de las actuaciones estratégicas, sino también de la norma urbana de Bogotá con su plan de ordenamiento territorial. Pero digamos que tener claro este alcance de la actuación estratégica, que no es un instrumento de renovación urbana, porque justamente hay unas determinantes de superior jerarquía que cualquier gobierno de Bogotá simplemente las tiene que acatar, pues es un mensaje muy claro y contundente por el cual nosotros hemos decidido que casi que toda la apuesta de la actuación estratégica en la zona, que incluso está dispuesta como renovación, es cualificar perfiles, generar parques, generar incluso equipamientos, y las zonas definidas como estructuras, como unidades funcionales, que son hacia Porta y Álamos, pues que tengan un desarrollo acorde también con la operación del aeropuerto, pero que además incluyan en sus planteamientos también una serie de servicios del cuidado, servicios sociales, para que no solamente logren generar soportes a la población nueva, sino a la población existente hoy en Engativá. De hecho, revitalizar y cualificar el centro fundacional de Engativá hoy es una gran apuesta también de la actuación estratégica y quedó definido entre los proyectos integrales de proximidad de la UPL Engativá. Pero simplemente quisiera dejar eso sobre la mesa y darle la palabra a ustedes, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la administración por su intervención. Siguiendo en este punto, le daríamos la palabra a la comunidad, como está inscrita. Cada ciudadano, 3 minutos, porfa, súper estrictos con el tiempo. Llamamos a la señora Lilia Bella Bojacá, exedilesa de la localidad de Engativá.
Un saludo muy cordial a cada edil, a cada edilesa, mis amigos y amigas de siempre, a mi apreciada edilesa Ana Elsa. Un saludo muy grato a cada uno de los habitantes de la localidad y a la administración. Bueno, yo quiero abordar este tema desde una óptica muy distinta a la que veníamos trabajando el año pasado, porque allí, doctor Santiago, en general teníamos conocimiento de cómo estaba previsto el tema del distrito aeroportuario. Yo quiero mirar hoy este tema e invitar a la JAL de Engativá para que podamos trabajar esto de fondo, porque el impacto sobre la comunidad va a ser evidente. Y a mí me extraña hoy que la administración en su informe, tanto Hábitat como Planeación Renovo, para nada toman en consideración que hay un proyecto de acuerdo, un anteproyecto todavía, el proyecto era cuando llegué al Consejo, del nuevo plan de desarrollo, y en este yo quiero llamar la atención sobre la parte 3 del programa de ejecución del plan de ordenamiento territorial, en el que se establece, uno, la articulación del POT, del ordenamiento territorial, con los planes de desarrollo. Hay una articulación íntima de estos dos espacios. Y allí, en el objetivo 3 del anteproyecto, Bogotá confía en su potencial, nos presentan, que este es el artículo 111 del anteproyecto, el programa Bogotá Portuaria. ¿Sí? Y la Bogotá Portuaria hace una vinculación del distrito aeroportuario como un componente más de lo que será el proyecto Bogotá Portuaria, que en términos rápidos, que son 3 minutos, Ciudad Portuaria es un programa integrador que fomenta la reactivación económica junto al desarrollo empresarial y logístico de la ciudad. Y en este mismo artículo, en el proyecto de plan de desarrollo, se está integrando que los planes y herramientas de urbanística de Bogotá van a ser parte integral. ¿Qué quiere decir esto? Que Bogotá Ciudad Portuaria va a presentar unas propuestas del turismo, del sistema distrital del turismo, del fomento de una serie de actividades económicas en el entorno del aeropuerto. Entonces aquí vuelve la preocupación que pues, yo lo mencionaba en una sesión del CTPD. Entonces, ¿cómo así? A nosotros nos han dicho que aquí no va a pasar nada, las viviendas van a seguir igual, aquí no pasa nada. El distrito aeroportuario inclusive nos plantea en un capítulo algunas medidas que se tomarían en terrenos concretos de áreas de afectación aeroportuaria para garantizar vías, parques, etcétera, pues que eso bienvenido todo lo que sea desarrollo, pero integrado eso de manera parcial en un modelo de un distrito ciudad portuaria, de una ciudad portuaria, es decir, que gire alrededor del aeropuerto El Dorado, pues ya empieza nuevamente a pensarse, bueno, y la gente que vive al lado del aeropuerto, ¿qué va a pasar? ¿En qué se van a convertir estas áreas que serán de impacto de ciudad portuaria? Entonces, yo quiero preguntar, ¿por qué ustedes no hablan hoy de ciudad portuaria? Si esto es del plan de desarrollo del nuevo gobierno. Y si hay ciudad portuaria, se va a crear un ente interinstitucional donde está también Hábitat, que eso es un fenómeno que hay que considerarlo.
este ente interinstitucional va a generar todo el proyecto de ciudad portuaria. Y allí la cabeza es planeación distrital. Entonces, ¿por qué no hay vínculo entre distrito y ciudad portuaria? Distrito aeroportuario y ciudad portuaria. Bueno, yo quería además contarle a ustedes un tema. Es que en el anteproyecto tenemos un artículo 106 que son una y el título tercero también, inversiones con cargo al sistema general de regalías. Y ahí aquí hay una serie de obras de impacto de la ciudad de Bogotá y lamentablemente muchas de las que presentó la JAL de Engativá no quedaron consideradas. Yo creo que la JAL tiene que moverse. El tema Puente del Parque de la Florida, el tema Puente de la Cali con 72, el tema del Hospital de la Granja. Y aquí hay cantidad de localidades beneficiadas con obras puntuales que ojalá puedan ser parte también del estudio de la JAL de Engativá. Finalmente esto. Vuelve a ponerse sobre el tapete el tema de protección a moradores y actividades productivas. Entonces, el tema de protección a moradores empieza a tomar una forma muy singular. Es, bueno, y entonces los habitantes, ¿cómo van a quedar con sus casas? Si hay programas comerciales, turísticos, que entonces la gente tiene que vender las casas, ¿qué van a montar? ¿Cómo? Esto es un tema que queda aquí sobre la mesa como un aspecto de fondo a tratar y yo espero que hoy Planeación nos diga por qué no se está hablando de este tema, de la nueva visión que tiene Galán sobre el aeropuerto El Doral, un distrito portuario. Eso tiene una afectación, de hecho, en la ciudad. Yo no sé si me pasé tiempo. Gracias. Gracias. Siguiente ciudadano. El señor Tobías Sepúlveda Oviedo. Buenos días para todos. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Tobías Sepúlveda. Tengo hasta segundo grado de primaria. No soy profesional, no soy abogado, no soy ni siquiera bachiller. Simplemente soy un propietario allá del barrio donde va a ser la afectación. Por lo tanto, les pido disculpas si no hablo de manera tan técnica como ustedes. Por eso traigo un escrito, uno de mis pensamientos, uno de los cientos de pensamientos que tendría para esto. Dice, el plan de ordenamiento territorial es un plan que muy probablemente se hizo con buenas intenciones, pero que realmente lo están utilizando unos enfermos por adquirir riqueza a costa de lo que sea, y sin importarles que a causa de esto, hasta todo un país puede hundirse en la miseria. No estamos en contra del progreso y desarrollo de la ciudad. Bienvenido sea. Lo que estamos en contra es que le roben sus bienes y con ellos el futuro y bienestar de su familia, dejándolos en la miseria, a todo un pueblo y cubiertos de lodo, para que unos pocos vivan en la opulencia y forrados en oro. No entiendo por qué se llama plan de ordenamiento territorial, cuando en realidad es un plan de despojo territorial, ya que con el pretexto de ordenar el territorio, lo que hacen es robarle el territorio a quienes con tanto sacrificio lo han adquirido para repartir el botín entre unos pocos delincuentes, porque esos son delincuentes, que usando el poder que inocentemente el pueblo les confió, con la creencia que actuarían con honestidad,
pero que realmente lo están utilizando para asociar sus distintos enfermizos de riqueza y poder. Es irónico que en el encabezamiento de los decretos consideren prioritario lo dispuesto en el artículo segundo de la Constitución, donde dice que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Pero omiten decir que también dicen que es un deber el facilitar la participación de todas las decisiones de los afectados en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Lo mismo que las autoridades en la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencia y demás derechos y libertades. Lo mismo que en el artículo quinto dice que el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de las personas y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Por lo que lo único que nos queda es no dejarnos mancillar nuestro honor y utilizar el legítimo derecho a la defensa y protesta, por lo que debemos movilizarnos cuantas veces sea necesario hasta que se nos escuche y se ejerza una real justicia, como lo es la voluntad plasmada en la Constitución. Es una voluntad del pueblo. Por eso, inclusive, no se debería llamar renovo, se debería llamar re-robo, porque lo que están haciendo no es algo honesto. Unos señores dicen que no van a comprar. Los otros dicen que sí van a comprar. Uno allá dicen que no, que los predios no los compran porque se bajaron de valor. Que así, ¿quién va a comprar los predios? Es decir, que supuestamente nos están haciendo un favor si no los compran. Pero cuando compren los predios, si el predio del Dorado, un ejemplo, digamos, vale a 100 pesos del metro y los predios de enseguida valen a un peso. Perdón, su merced, ya pasó para redondear, porfa, ya pasó los 3 minutos. Ok, entonces, para redondear, de la única forma que nos escuchen es a la brava, y eso lo vamos a hacer. Gracias. Sí. Moción de orden, me dicen acá los compañeros, por favor, sin aplausos. Siguiente ciudadano. El señor Darío Pava. Antes de darle el uso de la palabra al siguiente ciudadano, por reglamento, con el mayor de los respetos, les comento que están prohibidos los aplausos. Es por reglamento, no por estar en contra o a favor, ¿vale? Muchas gracias. Chéveres. Muy buenos días. Mi nombre es Darío Pava. Yo me presento aquí en Evativa porque mi condición aquí en esta localidad es de arrendatario. Y igual participo en los temas de Fontibón, donde soy propietario. Quisiera tres puntos. En el tema del decreto de protección a moradores que se ha expuesto ante el doctor Silva y ante la doctora Velasco de planeación y de hábitat respectivamente, se ha mencionado que revisaron un poco el tema con la propuesta de este decreto de protección a moradores se ha suspendido, se ha revisado y que tenga participación ciudadana incidente para modificar. Porque en el numeral 17, el artículo 17, donde aparecen las condiciones de enajenación de los inmuebles, de la participación de cada morador para esa enajenación de los inmuebles, obviamente hemos discutido y ese decreto salió en noviembre del 24-27, recientemente todavía.
es desventajoso para la enajenación, para el propietario. ¿En eso en qué va? Porque el doctor Silva decía que iban a implementar el POT y que iban a hacer unas asambleas comunitarias, algo así. ¿Eso en qué va? ¿Al final se va a hacer, no se va a hacer, se va a considerar modificar esos temas del decreto de la política de protección a moradores? Y hay un tema que hay que considerar y que hemos conversado, pero que no se ha puesto en la realidad a debatirlo. El suelo donde está el inmueble, ¿por qué razón no está considerado en el artículo 17, que es donde, como valor económico, se habla de metro a metro, que si negocia, ya lo conocemos, pero si se negocia, si hace parte del propietario dentro del negocio, en fin, para no extenderme más? ¿Por qué el suelo donde se edifica los edificios, que es el que produce el negocio, porque no pueden colgar los edificios de los cables de la luz, por decirlo coloquialmente, y digo con mucho respeto, porque no se ha considerado que ese suelo debe tener una participación económica en la generación del inmueble? ¿Cuándo podría ser que esos temas de este decreto se van a de verdad a ventilar o no se van a ventilar? El otro tema, en el plan de... Si me paso, déjenme rematar, yo trato de ser rápido. En el plan de desarrollo distrital, se habla que las actuaciones estratégicas van a ser revisadas. Nosotros, como ciudadanos inocentes, creemos que pusieron 25 actuaciones estratégicas y quedan inamovibles. Si ya dentro del plan de desarrollo, donde se utiliza básicamente el POT para dinamizar todos los proyectos sociales, llamémoslo de esa forma, y se van a revisar las actuaciones estratégicas, no pensamos nosotros tampoco en nuestra ingenuidad, que es para recortar las actuaciones estratégicas en áreas, en área, y entonces nos vamos a salvar de vender. No, en el caso de Engativá y de Fontibón, está considerado la revisión de esas actuaciones. ¿Qué saben ustedes? Porque ustedes no pueden definir, bueno, estoy aquí complicado que ni se oye, pero ¿qué saben ustedes? ¿Qué reconsideración se van a hacer para esas dos localidades sobre las actuaciones estratégicas? ¿Se va a ampliar? ¿Qué más va a afectar? Hablaba el doctor Carvajal de la renovación urbana, que es distinto para Engativá y Fontibón, bueno, acabo de mencionarlo, entonces que no puede haber edificabilidad mayor en principio a cuatro pisos por restricciones del aeropuerto. Pero ¿por qué si aparecen edificaciones ya en ejecución actualmente en curso que pueden contar hasta más de 8 pisos? ¿Cómo se interpreta ese tema? Al fin y al cabo, las pautas las da el BOT de la edificabilidad. ¿En qué queda esa condición? Porque una cosa es la postura que se pueda dar, pero en la realidad los constructores construyen. Y hay un tema para rematar, es si la ciudadanía en todas las actuaciones estratégicas se reúne, protesta, hace reuniones en las jales, este es un recinto maravilloso, no lo conocía, la gente se reúne en salones comunales, se reúne en el consejo, hace reuniones en planeación, como recientemente hemos hecho, y con asistencia de algunas personas. Hay que escuchar de verdad a la ciudadanía, y esto no puede ser en que simplemente el escuchar, nosotros no necesitamos que nos escuchen, nosotros necesitamos que nuestra participación sea incidente y podamos enajenar nuestros inmuebles cuando nos toque con un buen valor comercial. Esto no puede ser que nos escuchen y levantar actas, no lo digo por ustedes, sino la política general de la alcaldía y en las dos administraciones anteriores, es que la ciudadanía es un invitado, un convidado de piedra, pero sí pone los inmuebles para ser enajenados y perder plata. Y bueno, gracias. Muchas gracias. Continúa el señor Roberto Acero. No se encuentra la señora Gloria Patricia González Lozano. La señora Rosa Eugenia Parada Fonseca. ¿Doña Gloria? Ah, bueno, perfecto. Doña Gloria Patricia González Lozano. Buenos días para todos, las personas presentes, las entidades. Bueno, yo les comento lo siguiente. Aquí se habla de participación ciudadana
Creo que es un proyecto, digo creo que es un proyecto porque hasta hace 2 meses estoy enterándome de toda esta situación. Yo vivo en la Avenida Almirador 2, conjunto, que queda más o menos a 2 cuadras del aeropuerto hacia el norte. Creo que es uno de los predios, de los espacios que va a ser afectado. Entonces yo los escucho a ustedes que dicen que han hecho socialización. Creo que ya van, digo todo, creo, discúlpenme, porque hasta hace 2 meses me estoy enterando de las cosas. Tuve la oportunidad de ir a una reunión acá. Entonces vine y me estoy enterando de eso. Entonces yo pregunto, ustedes hablan mucho de participación ciudadana, de socialización, pero yo llevo 30 años allá ubicada en ese apartamento y hasta hace 2 meses estoy empezando a escuchar todo este rollo, pues. Entonces quiero de verdad como pedirles a ustedes como ciudadana, yo soy de ese conjunto, allá hay 750 personas, 750 apartamentos. Como pueden ver, creo que yo soy la única de allá porque no, la gente no está enterada de lo que ustedes dicen que sí se ha socializado. Dicen también que están llamando a los administradores de los conjuntos para que los administradores ayuden a dar información. Yo estoy hablando con el administrador de mi conjunto hace 1 mes porque le dije, mire, es bueno que usted se entere para que nos entere a 750 personas propietarias de acá. Y el señor me dijo, mira que yo he intentado y un día fui al IDU, la información es muy cerrada, no me ubican, no me dicen, no sé nada, no les puedo participar a ustedes. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la socialización? Por lo menos de un conjunto tan grande. Y allá hacia esa parte hay como 5 o 7 conjuntos, más de 1.500 personas. Entonces quisiera saber cómo están haciendo la socialización. Muchas gracias. Muchas gracias por el uso del tiempo. Continúa la señora Rosa Eugenia Parada Fonseca. Buenos días. Mi nombre es Rosa Eugenia Parada Fonseca. Soy del barrio Sabanas del Dorado. Creo que soy de una de las que está más cerquita ya a la estrategia. Voy a hacer una pregunta así suelta, me cogieron fuera de base. Nosotros estuvimos, y voy a hablar es de mi familia, porque también tenemos otra casa más arriba, estuvimos en Renovo y allá haciendo una pregunta de qué había pasado con el tema de la socialización. Nos dijeron que no, que ellos no tenían nada que ver con eso, que ellos no sabían nada, fue un chico. Que había habido gente que estaba averiguando lo mismo, nombraron, voy a decirle a una de nuestras líderes, Lina, que ella sabía de eso, que era la que estaba alborotándonos a nosotros, alborotándonos, ¿cierto? Pues para ellos. Entonces necesitamos saber es la socialización que hicieron en Sabanas del Dorado, nunca se les vio el carro que dicen el carro vitrina. Tampoco se les vio, yo soy de allá y he estado hablando con muchas personas, no se les vio, pasaron por el lado de Villaclavel, pasaron. Y eso fue así como rapidito, pero socialización abajo no han hecho. Conclusión, en mi barrio no se sabe nada. El 90% de las personas todavía está como que no creen nada. Esa es mi pregunta. Para Renovo Macedonia. Gracias. Gracias por el uso de la palabra. Yo aprovecho para pedir disculpas, me tengo que retirar, voy para unas exequias de nuestro amigo Andrés Felipe Villamizar. Entonces les pido excusa, estaré atento acá a la grabación, entonces les pido permiso. Continúa el vicepresidente Fabián Peña. Perfecto, entonces continuamos. Marcela, por favor, con la siguiente persona. La señora Vitalia Fonseca Molina. La señora Magda Caterín Vanegas Romero. Magda.
Muy buenos días para todos. También me hago presente acá como habitante de la localidad de Engativá con toda mi familia hace más de 34 años y resaltando lo que han dicho pues nuestros vecinos de la localidad, desde la veeduría de Engativá, Engativá defiende su territorio, expresamos nuestra firme determinación por la participación activa en las decisiones que afectan nuestro entorno. Y son dos preguntas concretas. La primera es, considerando la reciente información sobre el terreno destinado para la intervención de la actuación estratégica Distrito Aeroportuario, donde se ha evidenciado un significativo aumento en el espacio planificado, ¿cuáles fueron los criterios utilizados para determinar la cantidad y el espacio a intervenir en la última propuesta para el decreto de la actuación? Y segundo, con respecto al propósito de mejorar los servicios y productos relacionados con el aeropuerto de Bogotá, ¿qué empresas, servicios y proyectos económicos vinculados con el aeropuerto o el sector de la aviación se contemplan integrar y desarrollar en la actuación del costado de Engativá? Muchas gracias. Muchas gracias por el uso del tiempo. Continuamos, Marcela. Continúa la señora María Nora Romero Vargas. El señor Leonardo Gómez Botero. Gracias, buenos días para todos, para todas. Bueno, yo quisiera empezar mi intervención reconociendo los aportes que han hecho todos los vecinos y las vecinas del sector. Yo también soy un habitante de esta zona que está contemplada, que va a ser afectada por la actuación estratégica. Muchas dudas, yo creo que lo que plantea la comunidad principalmente es que hay muchas dudas y no ha habido por parte de la administración una respuesta concreta, correcta a las dudas que ha planteado la comunidad. Yo, más que de pronto resaltar o detenerme a repetir lo que ya han dicho mis vecinos que me han antecedido en el uso de la palabra, yo quisiera ponerle presente que la actual actuación estratégica no es posible o no sería posible si esto no se estuviera enmarcando en el marco, valga la redundancia, de los TLCs. ¿Y por qué lo digo? Porque este no es una actuación estratégica, esto no es un plan que está pensado para la población de la localidad. Si nosotros nos ponemos a mirar el documento de directrices, lo que encontramos es que lo primero que nos venden es que esto es un proyecto para reverdecer a la zona. Y cuando uno se detiene a mirar cuál es el reverdecimiento de la zona, simplemente incluye una zona que ya es verde, que es la del Parque Lineal de Álamos. Entonces, el resto de Engativá no se va a reverdecer. Si uno se pone a mirar el documento de las directrices y dice, bueno, si esto es para la población de Engativá, seguramente contempla creación de empleos para esas 50.000 personas de nuestra localidad que cada día se levantan a medir las calles porque no tienen trabajo. Resulta que no. Resulta que para la localidad de Engativá no plantea ni un solo empleo. Ojalá dijera un empleo, no dice ni uno. En la localidad de Fontibón plantean 2.000 empleos, en Engativá ni uno. Entonces, ¿para quién es esa actuación estratégica si no es para la gente? Es hecha para el capital financiero. Es hecha para la multinacional que tiene la capacidad de levantar bodegas, edificios, hoteles, lo cual no necesariamente estaría beneficiando al habitante de esta zona. Yo quisiera finalmente pues recalcar en la idea que lo que debe haber acá es que la participación no siga siendo nulamente incidente como ha venido siendo. Acá nosotros participamos de encuentros ciudadanos. Participamos del Consejo de Planeación Local. Participamos en las sesiones de la JAL y resulta que la palabra de los habitantes del sector afectado no importa.
Aquí Renovo viene y dice que hizo 50 socializaciones en el barrio San Antonio y lo que la gente dice es, yo no estoy enterada. Yo participé, pero me quedaron más dudas que claridades. Aquí lo que debe haber es una participación clara, que la comunidad sí sea incidente dentro de la planeación de la actuación estratégica. Y si no existe esa participación o si no existe esa incidencia en la participación, entonces ni nos convoquen y hagan lo que quieran. Muchas gracias. Que hagan lo que quieran, que la comunidad muy seguramente se va a organizar para que las cosas no sigan como vienen sucediendo. Muchas gracias. Gracias. Siguiente, Marcela, por favor. La señora Eliana Caterín González Torres. La señora Tibisay Torres Camacho. La señora Astrid Natalia Fonseca González. Y la señora Lina Ivonne del Pilar Pérez Espinosa. Ah, sí, sí. Astrid. La señora Astrid Natalia Fonseca. Perfecto. Listo, gracias. Mi nombre es Astrid Fonseca, soy actual consejera local de juventud de la localidad Engativá y pues venía a presentar las dudas que sobre todo tiene mi sector. A hoy pues dentro del documento enmarca que va a haber pues un tipo de ampliación a 8 instituciones de carácter educativas, pero pues no dan una claridad frente pues a todo lo que va a afectar efectivamente este plan. En cuestión de educación, hay un montón durante un recorrido que realizamos pues de instituciones de carácter educativa formal, informal, jardines infantiles y sobre todo resaltar que este documento pues no estaba orientado para que personas como yo, jóvenes de a pie, lo pudiéramos entender. Efectivamente, yo creo que estaba redactado para que las entidades correspondientes que efectivamente les interesa el plan lo pudieran entender, que eran a las grandes superficies, a multinacionales y sobre todo a aquellas pues empresas del círculo logístico que pudieran trabajar. Entonces, pues desde ese sector vengo a plantear algunas de estas dudas. Realmente la educación y los jóvenes queremos poder participar y entender en el plan, que es una garantía que hoy no se ha hecho. Nos han hecho encuentros de socialización sectorial, que aún pues es una de las grandes retos que tenemos que enfrentar los jóvenes en Engativá y sobre todo los jóvenes que nos vamos a ver posiblemente afectados por este plan. Muchas gracias. Astrid, siguiente persona, por favor. Por último, entonces, la señora Lina Ivonne del Pilar Pérez Espinosa. Buenos días para todos, algunos ya me conocen, mi nombre es Lina Pérez, yo soy vocera principal de la Veeduría Ciudadana Engativá Defiende Su Territorio. Bueno, ya algunos de mis vecinos han recogido una premisa principal y es esa poca participación que se dio. Tengo un radicado el 22 de marzo enviado por la empresa Renovo, donde me socializan la matriz de participación y realmente sigue preocupando la estadística porque cerraron la participación incidente con 185 personas, ciudadanías y algunos líderes comunales del sector. Aquí lo preocupante es, primero, la claridad frente a la ciudadanía, ¿cierto? El preámbulo del borrador del decreto es muy claro en enfatizar que se acogen a la ley 388 de 1997 y es claro que son procesos de enajenación y evidentemente va a haber una expropiación. Entonces hay que partir de ese principio de transparencia y hay que decirle a la gente que se acogen a esos estatutos y a esas leyes para expropiar los predios que van a ser sujetos de utilidad pública. Lo segundo, no es claro qué predios aún van a ser de utilidad pública, la gente no conoce qué realmente cuáles son, ¿sí? Y esa es otra preocupación. Y lo otro es el área de licenciamiento directo, esa zona, se entiende que son zonas que fueron de autoconstrucción. En algunos espacios que hicimos con planeación fueron enfáticos en decir que para el tema de la valorización predial, ¿sí? En el tema del avalúo comercial es necesario que los predios cuenten con licenciamiento o reconocimiento de las construcciones que se han hecho.
Entonces, primero, que le den garantías a la comunidad de que si no es por ese proceso de autoconstrucción, se reconozca por parte de la Secretaría de Hábitat el tema de licenciamiento para estas personas, por lo menos para que puedan tener un buen pago de los predios que en el futuro vayan a ser comprados, ¿cierto? Hay población adulta mayor que si hoy hablan de ir a hacer el reconocimiento de sus construcciones, pues no tendrían hoy los 7 millones de pesos que está costando más o menos en una curaduría ese proceso. Entonces, denle claridad a las personas en qué predios van a ser de utilidad pública, cómo van a manejar el tema del licenciamiento de ese reconocimiento de esas construcciones. Y desde la veeduría partimos de un principio de participación. Tuvimos un espacio con el secretario de Hábitat y con la secretaria de Planeación, donde ellos hablaban de unas asambleas de participación ciudadana. Yo digo que el término asamblea se reduce simplemente a una estadística y a socializar. Nosotros no queremos eso, queremos que la comunidad tenga participación incidente y vinculante. Y mientras esos espacios se puedan generar con la comunidad, pues lo importante es que primero que no se firme la adopción del proyecto, pues el cual adopta la actuación estratégica del distrito aeroportuario. Lo segundo, que pueda plantearse una revisión en la discusión y modificación del decreto 563, con una participación significativa de la ciudadanía y no simplemente consultiva. Y la construcción de la actuación estratégica de manera conjunta con los habitantes, priorizando los derechos sobre los intereses económicos de los desarrolladores urbanos. Nosotros estamos manejando una frase y pues importante que ustedes conozcan: ante el despojo, unidad y lucha, ninguna decisión sobre nosotros sin nosotros. Nuestro territorio no es negocio en gran capital. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay otras personas? No, señor, doña Lina, era la última persona. Perfecto. Entonces, ¿cómo se informó al inicio de esta sesión? El interés de esta primera parte de este ejercicio de control político era escuchar a las entidades, escuchar a la ciudadanía, para que las entidades también y nosotros los EILES y EILES recojamos las inquietudes que tenían o tienen respecto al proyecto. Y esta sesión tendrá una segunda parte el próximo viernes a las 9:30 de la mañana, donde iniciaremos con las intervenciones de los ediles y edilesas y les daremos el espacio a las entidades para que respondan no solo las preguntas de los ediles, sino las inquietudes que se han expresado el día de hoy por parte de la ciudadanía. Entonces, lo hacemos así, pues por varias razones. Una principal: hoy tenemos nuestro segundo día de racionamiento de agua y le corresponde a la localidad de Engativá, por eso hoy la sesión queríamos hacerla un poco más corta y además para que también ustedes se lleven las inquietudes y puedan traernos unas respuestas muy puntuales en este debate de control político para dentro de 8 días desde la Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Con eso, entonces, quedamos, por supuesto, invitados y convocadas las entidades para para el próximo viernes a las 9:30 para darle continuidad a esta sesión y a la comunidad también que participó el día de hoy para que escuche sus respuestas y vengan por favor a continuar con este debate que se planteó desde la comisión. No siendo más temas desde este punto principal, por favor, Marcela, siguiente punto. Sexto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, Edil Fidel tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Incluso antes de que convoque para mañana a las 8:30, una simple observación, y es que lo que mencionó la edilesa Lilia Bella llama la atención sobre la impertinencia, la improcedencia, la ilegalidad del decreto del acuerdo 878, que profirió el Consejo del año pasado, en el sentido de anular las audiencias públicas que por ley deben convocar esta corporación elegida por voto popular. Es evidente que los cuestionamientos a esta actuación estratégica específicamente, pero al POT en su conjunto, y además acciones políticas que asumió la administración pasada y que esta administración presente está acogiendo con todo rigor, pues son contrarias al interés general.
y eso tiene que ser discutido en audiencia pública. Entonces llamo a la corporación de nuevo a que nosotros asumamos esa obligación legal, por más que el acuerdo diga lo que diga, porque esto, así como está sucediendo, va para muy mal destino, sencillamente a crear más conflictos. Gracias, presidente, muy amable. Gracias, Edil. Tiene el uso de la palabra la edilesa Ana Elsa Torres. Gracias, presidente. Mire, invitarlos a todos los ciudadanos que están presentes el día de hoy y quienes ven y nos siguen a través de las redes al encuentro, a la inauguración de los lanzamiento de los encuentros, instalación de los encuentros ciudadanos el día de mañana en el Colegio General Santander. Allí podemos apreciar cuáles son los diferentes temas que debemos incluir en el plan de desarrollo para los próximos 4 años. ¿Por qué? Por ejemplo, la niña representante de las juventudes está hablando de un tema de educación y hoy el tema de hoy era el distrito aeroportuario. Entonces, ese tema no era para hoy, pero mañana sí podemos escuchar cuál va a ser la metodología para los encuentros ciudadanos, donde lo más importante es así que la participación y que se haga efectiva como ustedes lo reclaman. Pero en los encuentros ciudadanos para la elaboración del plan de desarrollo es que debemos estar presentes y llevar a la comunidad que participe en todo momento para que cuando tengan que les corresponda presentar sus proyectos, tengan comunidad que los respalden y así los puedan quedar priorizados en el próximo plan de desarrollo. Presidente, por ahora era eso, el resto pues lo iremos a tratar dentro de 8 días, si Dios nos lo permite. Muchas gracias. Gracias, Edilesa. Tiene el uso de la palabra la Edilesa Lina Pinzón. Gracias, presidente. Algo muy corto y saludando a Planeación, Santiago y todo el equipo, nuevamente a Habitat Renovo. Y es antes de irnos, porque la intervención de la última ciudadana fue respecto a los aportes o comentarios a la revisión del proyecto de decreto. Entiendo que había plazo hasta el día lunes. Si por favor nos pueden confirmar por interno, no sé si con la secretaria dejarnos esa información, en aras que la comunidad también pueda seguir participando de esa revisión del proyecto y puedan seguir enviando sus comentarios precisamente del tema por medio del cual se adopta la actuación estratégica distrito aeroportuario. Entonces, si nos hacen el favor para poder seguir difundiendo con la comunidad, si todavía está habilitado el enlace para que la comunidad siga participando, porque la última información es que hasta el día lunes había plazo, el 8 de abril. Entonces, para que por favor nos digan hasta el 15 de abril. Entonces, si nos envías porfa la pieza para poderla distribuir con la comunidad. Muchas gracias, presidente, y a las entidades la respuesta. Perfecto, Edilesa. ¿Alguien más en proposiciones y varios? Entonces, antes de convocar para mañana, voy a someter a consideración el cambio de horario para vernos mañana a las 8 de la mañana en el Colegio General Santander para la instalación de los encuentros ciudadanos. 8 de la mañana. Entonces, y sesión fuera del recinto, por supuesto, nos veremos allá en el colegio para sesionar en la Comisión del Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial. Entonces, los CELES que estén de acuerdo en el cambio de horario, por favor, levantar la mano. Listo, entonces queda. Nos convocamos para mañana, 8 de la mañana, sesión fuera del recinto en el Colegio General Santander para la instalación de los encuentros ciudadanos. No siendo más por hoy, por favor, Marcela, la hora. 10:49 AM. Siendo las 10:49, concluimos nuestra sesión de la Comisión del Plan de Desarrollo. Agradecerles a las entidades que asistieron el día de hoy y a la ciudadanía interesada. Nos vemos mañana. Gracias.